Buenos días, estamos aquí para presentaros que a partir de mañana vamos a dar comienzo con la obra PFEA de este año 2021, que es la reurbanización del tramo este de calle de Levante donde nos encontramos, desde calle Carbón hasta la carretera MA4403 y la calle Carbón también. Bien, pues el pasado 11 de agosto informaros de que recibimos la resolución de otorgamiento por parte del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, la cual es objeto de sufragar los costes salariales de la contratación de los trabajadores y con una aportación de 59.085,77 euros. Por otra parte, entre la Junta de Andalucía y Diputación de Málaga aportan 29.542,89 euros para la adquisición de materiales y además una aportación que hacemos desde la propia entidad local autónoma de 20.000 euros. Se trata de una obra de interés general y social ejecutada en régimen de administración directa por la entidad local autónoma de Bobadilla Estación, dado su traslado al SAE, al Servicio Andaluz de Empleo. Se van a contratar a un total de 38 personas, que van a estar compuestas de 32 peones y 6 oficiales de primera de albañil. Por lo que la ELA va a contratar a los trabajadores desempleados seleccionados mediante oferta genérica para ejecutar el proyecto de obra. Por motivos de la ejecución de las obras a realizar, se comunica que tanto la calle Carbón como este tramo de calle Levante, pues va a permanecer, que se van a reurbanizar, va a permanecer cerrado al tráfico rodado. Pero vaya que tenemos acceso desde calle Antequera, desde calle Federico García Lorca, la propia calle Carretera, en fin, todos conocemos aquí los trayectos y os rogamos también disculpen las molestias, pero bueno, se trata de una obra que se va a reurbanizar y va a quedar pues en las mismas condiciones que se quedó el tramo que arreglamos en este pasado año 2020. Con esta obra vamos a seguir reurbanizando las calles de nuestro pueblo, consistiendo los trabajos en la mejora de las infraestructuras, equipamientos e instalaciones para la mejora de los servicios considerados de interés general para los municipios. Por todo ello, una vez aprobado el expediente y con todos los permisos favorables, autorizaciones y además con la aprobación por parte del Ayuntamiento de Antequera del proyecto, pues es objeto de la obra para adecuarla a la accesibilidad, así como a las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento de residuales, recogida de pluviales y canalizaciones y registros para las instalaciones de red eléctrica de baja tensión, el alumbrado público y las telecomunicaciones, terminando además con la reposición del acerado y el asfaltado, el pavimento al tráfico rodado. Además, se va a seguir con la continuidad de las obras PFEA del año pasado 2020, que se arregló y reurbanizó este tramo anterior, como hemos dicho anteriormente, donde se completó además con la misma anchura la acera que tenemos aquí a nuestra derecha con la acera izquierda y la reposición de los árboles y plantas, pues colaborando también así con el medio ambiente y dándole más verde y más vegetación a nuestro pueblo. Y bueno, deciros que la entidad local autónoma sigue trabajando y apostando constantemente en acondicionar y mejorar todos los servicios a la ciudadanía y además nos comprometimos que íbamos a seguir trabajando para sectorizar, digamos, todos los tramos de la canalización del abastecimiento de agua para que cuando haya un posible corte o una posible avería, el que no haya que cortar, digamos, el abastecimiento de agua en general al pueblo. Entonces, es nuestro propósito también de apostando y seguir haciendo estas obras para mejora del pueblo. Muchas gracias.